Ay, 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 acabo de estar haciendo la versión en inglés de este video que les voy a hacer ahorita a ustedes. No sé si me tengo que retocar el maquillaje, pero me arde mucho mi ojo este porque uno de los productos de los que les voy a hablar ahorita me cayó en el ojo. Creo que se vengó de mí por estar hablando mal. Entonces, ahorita, ese creo que... Ya, ahorita les digo cuál es, pero ay, no sé qué hacer, se hizo pedazos. Que eso es lo que me estaba pasando todo el tiempo con ese producto cada vez que lo quería usar. Pero bien, voy a dejar eso para el ratito. Bueno, les voy a contar primero los productos que estoy usando actualmente para el cabello y que me gustan más. Ah, no sé, creo que el ojo se me ve más chiquito. Después de este video me voy a ir a poner otro poquito de maquillaje porque me arde, me cayó el producto, me arde el ojo. Bueno, los productos del cabello que estoy usando actualmente y que me gustan, en el primero de ellos es este de Ouai, O-O-U-I. Este es un leave-in conditioner, un acondicionador que se pone después de que uno se baña, antes de peinarse, se deja, no se lava. Y me gusta porque este lo esprayo en mi mano o en mi cabello y el esprayador no es muy fuerte. Aquí les voy a mostrar. Si usted se lo aplica en el cabello directamente, no hay mucho problema, aunque yo prefiero aplicármelo en mi mano. De verdad me gusta cómo deja el cabello, ya sea seco o mojado con este leave-in conditioner. Yo lo recomiendo a ojo cerrado. Y lo voy a seguir comprando, ya sea hasta que ellos lo tengan disponible o hasta que yo encuentre algo mejor. Por el momento yo tengo ya 4 años comprando este producto y me gusta mucho. No son muchos productos los que yo uso para el cabello y me faltan las máquinas, me faltan me falta enseñarles con el que me aliso el cabello, pero ahora no voy a sacar eso, solo los productos que uso para estilizarlo, se puede decir. El otro producto de Ouai que me gusta es esta crema para finalizar el peinado. Me gusta porque es una crema que no es muy fuerte para el cabello, lo deja como natural, lo único que lo asienta. Y además de eso, miren, así es como yo me lo pongo. Yo me lo pongo aquí, me asienta los pelos chiquititos, el cabello chiquito nuevo que me va saliendo. Y usualmente yo uso esta crema cuando me hago el pelo así, cuando me lo pongo así. Cuando me lo mojo con las manos para que me quede bien asentadito. Cuando me ven que en los videos que tengo el pelo agarrado, pero bien así, es porque me lo he finalizado con esta crema. Me gusta porque cuando se me seca, no se hace polvoso y no me deja el cabello polvoso como otros productos que son cremas fijadoras. Esta es una crema fijadora, pero no le deja el cabello a uno todavía manejable, no se lo deja tan duro y además no se convierte en polvo. Porque una de las cosas que más me molestan cuando uso una crema o una gel fijadora es que cuando se me vaya secando, se vaya viendo todo lo blanco allí. Si el producto ese para el cabello me hace eso, jamás lo vuelvo a comprar. Pero no tengo el problema con este. Entonces este producto es bueno y yo lo recomiendo. Ya me lo estoy acabando. El otro producto que también les recomiendo que prueben si ustedes gustan es este de Moroccan Oil. Este es un aceite de argán o argan oil, aceite argán. Este es para el cabello y eso es lo que me he puesto ahora para sentarme en las puntas para que no se me vea reseco. Siempre después de peinármelo, de alisármelo, porque yo me lo aliso con la máquina alisadora de cabello, al final me pongo esto en las puntas y como pueden ver, no se me ve grasoso. Se ve como natural. Ahí lo acaban de ver. Y ese es un aceite que es un poquito grueso, es como verde, se lo voy a enseñar aquí así, miren. Es como un poquito verde, ay, me tiembla la mano diciendo que se me va a caer.
Es verde y es gruesecito, no es tan ligero como agua. Cuando se aplica en la mano y es como gruesecito, yo creo que eso es lo que ayuda a que cuando se lo aplica uno en el cabello, no se le ve el cabello así como demasiado grasoso. Yo me lo pongo solo en las puntas y a veces aquí encimita para sentar lo que tengo frizz, lo que tengo como seco. Ah, este es un aceite de mi favorito y ya también tengo como 4 años comprándolo. Estos productos tengo como 4 años comprándolo. Este lo descubrí en Nordstrom Anniversary Sale. Los dos los descubrí en Nordstrom Anniversary Sale hace 4 años. Ah, este es reciente, lo compré el año pasado y me ha gustado. So, este creo que lo voy a seguir comprando. El otro producto que también disfruto es este producto de Natura, se llama Ecos Natura Muru Muru Hair Mask o mascarilla para el cabello de Ecos Natura. Esta es una marca de Brasil y esta no es la primera vez que uso esta mascarilla para el cabello. Esta es como mi tercera vez, creo. Segunda o tercera vez que yo compro esta máscara de Ecos Natura Muru Muru. Tenía otra, pero la otra ya se me acabó. La otra no me acuerdo cómo se llamaba, Patagua o algo así. Esa también me gustaba. Lo que me gusta de estas mascarillas es que mi pelo, como es bien finito y es frizz, así como seco, frizz, sí, frizz, frizado, no, frizz. Cuando me aplico esta mascarilla para el cabello, me lo deja como grueso, como más pesadito. Cuando me lo aliso con la alisadora de pelo, me queda con volumen, con peso y se me siente más bonito. Hoy se me olvidó ponérmela. Pero cuando me pongo esta, me deja el cabello, como les digo, grueso, con más peso, como más bonito, más pesado, más bonito. No sé cómo explicarle. Mi cabello no tiene peso y cuando me aplico esta mascarilla me lo deja como así, pesadito, bien bonito, como grueso, como con cuerpo. Bueno, y este producto es hecho en Brasil. Si no lo han probado, les recomiendo que lo prueben. De los productos de Natura, este es uno de mis favoritos. Los siguientes dos productos que uso diario para el cabello es más cuando me lo lavo. Me lo lavo a veces todos los días, a veces un día sí, un día no. Es este spray para alisar el cabello. Este spray se pone antes de alisárselo con la máquina alisadora de cabello. Lo que me gusta es que también tiene heat protectant y le ayuda a que el cabello le quede bien lisito y brilloso y pesadito y lo protege del calor. Este me gusta. Yo uso este, es de la marca GHD o GHD, Good Hair Day. Esta, mi máquina alisadora de cabello es de esta misma marca y es una de mis favoritas. Esta marca es de mis favoritas para productos para el cabello. El otro producto también de la misma marca que ya casi se me acaba es este, se llama Bodyguard. Este se llama Straight On, este es para alisar. Y este es para proteger del calor de las máquinas que usted usa, ya sea la alisadora de cabello, la secadora de cabello, la rizadora de cabello, cualquier producto que sea caliente que usted use para estilizar su cabello, este lo protege del calor. Entonces lo que hago es que yo este me lo esprayo en todo el cabello cuando lo tengo todavía húmedo, antes de secármelo y para que me lo proteja de la secadora. Y por último, cuando me lo voy a alisar con mi máquina alisadora, me aplico el de alisado, straight on. Y bueno, esos son los productos que más me gustan de el cabello que estoy usando en este momento. El otro producto que ya no creo que vuelva a comprar, a pesar de que me gusta mucho su aroma, es este que se llama Bread. Este es un aceite para el cabello y este aceite huele súper, pero súper delicioso. Huele como a dulce de esos que se llaman Jolly Ranchers. Yo no sé qué fruta tiene, es como berries. Déjenme ver. No dice aquí, yo ya no me acuerdo, pero yo no sé qué clase de fruta tiene esto.
Huele delicioso. No sé, pero huele como manzana, apricot, apple. No sé, huele así como un Jolly Rancher que tiene muchas frutas, como berries, strawberry, blueberry, raspberry. No sé si tiene melocotón o nectarín o fresas, no sé, pero todo como si. Ay, wow, eso huele riquísimo. Pero lo que no me gusta de este producto es que deja el cabello demasiado grasoso. Tan grasoso que se ve como sucio. Yo creo que lo que necesita es una gotita, pero yo lo compré para mi hija y mi hija tiene el cabello súper largo. Una gotita no le funciona, ella necesita más, pero se le ve demasiado, aunque se lo acabe de lavar y se echa el acondicionador y se echa el aceite, se le ve como sucio otra vez. Entonces yo le digo, no, 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 no te lo pongas y vamos a salir porque se te ve el cabello demasiado sucio. Ah, pero en eficacia no les puedo decir si le protege, le hace que a mi niña que el cabello se le vea como mojado. Pero a diferencia del de Moroccan Oil, este cuando ella se lo pone se le ve el cabello bonito, pero no se le ve mojado y sucio. Y con este se le ve como que está sucio. Yo no, aunque me guste y me encante el aroma, este ya no lo volveré a comprar. El otro producto del que les estaba hablando al principio, que ya jamás voy a volver a comprar y que siento que es un desperdicio de dinero, tienen que pensarlo bien antes de comprarlo. Es este otro Living Conditioner, pero este es de Sol de Janeiro. Y este también lo compré para mi hija de 13 años. Es que ella tiene el cabello bien largo hasta abajo de la cintura. Súper largo. Creo que ya les he mostrado un video cuando le apliqué esto, cuando lo compré. El producto en sí, el olor es rico porque huele a la famosa Boom Boom Cream, el Chi Rosa 62 Fragrance, Chi Rosa 62 Fragancia. Pero tengo el complaint, pero tengo el reclamo de que esto no sirve para nada, se quiebra. Cuando uno lo está tratando de aplicar, para empezar, es bien complicado, es bien complicada la aplicación de este producto. Ya ni siquiera sé cómo va. Oh, ahí está. Es bien complicado. Duele la mano al aplicarlo. Ay, 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 esto sí que vieran. Ay, que si ustedes estuvieran en mi lugar, a mí esto me enoja. Y cuando estaba tratando ahorita de hacer la versión de video en inglés, que estaba tratando de hacer lo mismo, arreglarlo y sprayar, me cayó en el ojo y por eso tengo el ojo así más chiquito, porque me lo tuve que limpiar. Cuando uno hace esto, para empezar, la mano se desliza para arriba. Miren. Y luego se quiebra y además de eso se quiebra también esto, se le sale. Entonces, el dispensador de este producto es de lo más terrible que hay. Definitivamente yo no les recomiendo que desperdicien su dinero en este producto. No quiero ofender a nadie de que le guste a alguien que le funcione, pero este dispensador es horrible. Ay, no, 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 no. Mi objetivo no es ofender ni tampoco la marca. Hay muchas cosas que me gustan de Sol de Janeiro. Me gusta el spray que es para el cabello y el cuerpo, que es el 72, creo que es. Ese es mi favorito de los sprays que tienen para el cabello y el cuerpo. Otra cosa que me gustó fue la crema del cuerpo. Me gustó también el lip balm o el protector de labios de ellos. Pero este producto de condicionador para la. Y vieran que cuando. Miren, se quiebra. Y yo tuve tanto problema. Le dije a mi hija, ya no uses eso. Mejor sácalo con el. Así destápalo y sácale el producto. Le decía yo, porque la verdad no funciona. Cada vez que lo tratábamos de sprayar. Aquí caía un chorrito así como que era una lombriz y un poquito por allá, otro poquito por allá, uy, ya se cayó.
Definitivamente esto es un desperdicio de dinero. Estoy frustrada, estoy molesta, estoy enojada. Quiero mi refund. Y ya no lo puedo llevar a regresar a Sephora, porque ¿para qué? Ya lo usamos, le quitamos esto y lo usamos así, porque no soy de andar regresando cosas, ya estuvo, lo usamos y ya. Todavía tiene y hay que sacárselo así con la mano. Pero definitivamente, Sol de Janeiro, por favor, reemplacen esto. Venden tanto, esto no sirve, esto no sirve. El producto de adentro huele rico. Y creo que el condicionador es bueno para cabellos más normales, pero para cabellos que son frizados así y resecos, esto no es suficiente. Yo prefiero este. Y este yo ya tengo 4 años comprándolo. Le funciona a mi hija o a todas mis hijas, me funciona a mí, pero este no me funcionó a mí. Y eso que tengo poquito cabello y a mi hija, como si no se hubiera echado nada, se le volvía a hacer su cabello frizado. Bueno. Estoy un poco frustrada, pero este es el último producto que les voy a mostrar. Mejor, no sé, no sé, no les puedo decir que lo prueben antes porque lo que menos sirve es el dispensador. So, lo que yo les recomiendo a Sol de Janeiro es que cambien el dispensador y lo hagan mejor así como este, miren, así. Que spraye. Esto es fácil y no hay ningún problema. Esto no sirve, lo siento. Además de que esto se cae, lastima cuando uno lo va a dispensar aquí, se le mete a uno ahí. No, 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 no. Además que se cae esto, esto también se cae y se volvió a caer. No, no. Bueno, eso es todo por ahora. Estoy más complacida con todo lo demás. Solo este producto es el que me enoja, la verdad me enoja. Pero de ahí, la mayoría me gusta. Esos son los productos que estoy actualmente o sí, usando en este periodo de tiempo. Y eso es todo por el video de ahora. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Adiós.